poeta en busca del libro. A buscar el libro, ¿por qué lo hiciste? Bueno, yo quiero decirle a ustedes, porque tal vez a alguno le sorprendió que yo me tirara a salvar el libro, pero quiero comunicarles el sentimiento que yo tuve, lo que me motivó a lanzarme al mar. Siendo que ya hace un poco frío, que no tenía tanta agua meterme al agua, o sea, no quería meterme al agua, sabía que iba a pasar frío, etcétera. Pero percibí de la manera más diáfana, porque los sentimientos pueden ser, tener grados también, opaco, semidifuso, y un sentimiento diáfano. Sentí como si la mujer que más he querido en mi vida estuviera ahí flotando, y todos pensáramos que se había ahogado y estaba flotando aún. Entonces me tiré a lanzarme a salvar a esta novia. Pero ¿cuál era la novia? ¿Cuál era la novia? La novia, señoras y señoras, era nada más ni menos que la literatura. La literatura seguía a flote. Eso es lo que yo sentí. Lo cual la filosofía, la psicología, la cultura. Y también, al llegar allá, ocurrió, y que me dio un ataque de risa, que veo que estamos en medio de la gran crisis económica y qué sé yo, pero que también se mantenía a flote la banca. Porque si ustedes pueden observar, si una breve toma, ¿cómo quedó este libro? ¿Cómo quedó el banking law? El marcador es muy libro más surrealista todos los tiempos. Y ojo que el marcador que le tenemos ahora es cosa, el marcador de hojas, aquí, este es el marcador. Este libro, y creo que, por favor, traigan a todos los expertos en economía del mundo que nos expliquen qué es el banking law. Karen Sutton Cover. Mira, esto es elegantísimo. Oh, bueno. Y me siento muy feliz, compadre, de que yo, por mi acto poético, romántico y heroico, ay, de alma, ¿tan inglés? Tan inglés, estimates. ¿Por qué lo venden en Melipilla ahí? Euro currency equal credit opportunity examination of banks, pasemos acá, international banking facility, y estas partes están secas todavía, no se alcanzan. Y si ustedes hubieran visto la maravilla mía, es un manual para ingeniero, y acercándome a esta maravilla, este barco que flotaba así entre las rocas y los cochayuyos. Siento un gran amor por este libro yo. Okay. ¿Y por qué no se hundió ese libro? Es un personaje de la película. ¿Por qué no se hundió ese libro? Andaba sardina. Oye, cuando presenten a los personajes, que Roger Moore, que se yo, tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Ponemos el libro en foto y las piedras pasando por arriba. Primera película donde un libro actúa, amor. Es que ahí voy a poner, en este libro colaboró también tal libro. Y como esa, las 400 páginas que trae. ¡La aventura! Así se va a llamar el libro. La aventura del Banking Law se va a llamar el libro. ¿Cómo se llama el libro? La aventura de Banking Law. Todas las peripecias, güey. Moby Dick y Banking Law. La Odisea, güey. La nueva Odisea. Oye, un roncito, ¿no? Entonces